Charo Serrano, os hablo desde la biblioteca de Jabugo, donde llevo siendo bibliotecaria desde hace más de 20 años. Os hablo desde mi mesa, donde se me ocurre muchísima locura, donde diseño todos los proyectos y todas las actividades que hacemos en las bibliotecas de Jabugo, que son tres bibliotecas, y donde redacté y donde diseñé el proyecto que ha sido distinguido este año. Bueno, es un proyecto que se llama Biblioteca Inclusiva, Jabugo más mayores, más igualdad, y como su propio nombre indica, es un proyecto muy, muy centrado en las personas mayores de nuestro municipio. Jabugo, como la mayoría de los pueblos rurales, zonas rurales de España, está sufriendo un proceso de envejecimiento de la población cada vez más acusado, con todo lo que ello conlleva. Por eso hemos diseñado un programa de actividades donde nuestros mayores se sientan incluidos, donde vean la biblioteca como algo útil para ellos, que les ayude a tener un envejecimiento saludable, a relacionarse con los demás, a reducir la soledad no deseada y todo eso. Hacemos actividades intergeneracionales con los niños, donde los niños aprenden mucho de los mayores y los mayores de los niños. Además de estas actividades, el proyecto incluye actividades centradas en el tema de la igualdad, la atención a la diversidad y un poco todo enfocado a cumplir con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Tenemos actividades, como os digo, con mujeres, club de lecturas con la Asociación de Mujeres, tenemos salidas al campo, tenemos talleres de manualidades y siempre con la lectura como elemento importante de todos nuestros proyectos y de todas nuestras actividades. Solo me queda ya agradecer al Consejo de Cooperación Bibliotecaria, al Ministerio de Cultura, a nuestro ayuntamiento que apoya muchas de las locuras que se me ocurren y a mis compañeros de trabajo, porque como digo, esta biblioteca son tres bibliotecas en Jabugo y en sus aldeas, y mis compañeros son los que al fin y al cabo llevan a la práctica muchas de las ideas que a mí se me ocurren. Y ya está. Y el último agradecimiento más sincero para todos mis usuarios. Biblioteca Inclusiva Jabugo, más mayores, más igualdad, es un proyecto de animación a la lectura diseñado y puesto en práctica en 2021 por la Biblioteca Pública Municipal de Jabugo. Se trata de un proyecto pensado para afrontar la realidad de un municipio con apenas 2.500 habitantes y donde el progresivo envejecimiento de la población es una realidad que la biblioteca no puede ignorar. Es nuestra humilde manera de contribuir a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Una iniciativa pensada para mejorar la vida de los demás, sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Propuestas que ayudarán a lograr un envejecimiento activo y saludable, a reducir la soledad no deseada de nuestros ancianos y a conseguir que se sientan plenamente incluidos en nuestra sociedad. Para ello, existen actividades como el taller de memoria, los talleres de lectoescritura, de manualidades, club de lectura y un largo etcétera. Destacamos numerosas actividades intergeneracionales en las que todos aprendemos mucho de la experiencia de vida de estas personas de mayor edad. Entendemos la biblioteca como un servicio público que debe contribuir a fomentar la lectura y la formación de las personas a lo largo de toda la vida. En nuestro pueblo está garantizada esa formación desde los 0 a los 100 años. El aula de la experiencia en la colaboración con la Universidad de Huelva y los talleres impulsados desde nuestra biblioteca garantizan esa formación a los mayores de 65 años en nuestro municipio. El programa también incluye actividades que trabajan la igualdad, la atención a la diversidad y la inclusión, una forma de lograr un municipio sano y tolerante. Un gran esfuerzo y trabajo que ha sido posible gracias a la colaboración entre muchos agentes sociales y culturales. También porque desde los inicios hemos contado con la colaboración y respaldo de los vecinos que colaboran y aplauden todas nuestras propuestas. Biblioteca Inclusiva quiere poner en valor también el espacio y los servicios bibliotecarios como el mejor lugar del mundo para vivir las mejores aventuras y crecer personalmente. Gracias a todos por ayudar, por participar y sobre todo por estar. A mí me gusta porque aprendo, y no es que aprenda, sino que me mueve la mente. Yo no he ido mucho al colegio. Y es que esto da vida, y esto me gusta a mí venir aquí a estudiar y me lo paso muy bien.